La solemne procesión eucarística del Corpus Christi ha recorrido este domingo las calles del Centro Histórico de Valencia. La procesión ha sido presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien por la mañana ofició la misa de pontifical en la catedral. La custodia procesional de la catedral, obra de Francisco Pajarón Suay, considerada la más grande del mundo, que fue realizada gracias a las donaciones de los valencianos, volvió a recorrer las calles de Ciutat Vella, tras 2 años sin poder celebrarse en la forma tradicional. La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenollet, que convirtió a Valencia en la segunda ciudad de España después de Barcelona en organizarla.